Bueno, a ver, para comenzar con el doctor Kesken, entiendo que la audiencia de proceso que fue en recurso en nulidad hacia la Suprema ya tiene fecha, el 27 de este mes. Y yo sí creo que es muy probable que el 27 la vista de la causa determine la nulidad del proceso. Conforme también conozco, ha opinado el fiscal supremo. Para explicarle, Claro. todo proceso que va en recurso de nulidad o en apelación, primero lo revisa un fiscal. Y ese fiscal emite una opinión. El fiscal sé que ha opinado por la nulidad del proceso. Y si el fiscal opina así, no hay proceso que resolver entonces por parte de la Suprema. En consecuencia, la Suprema también tiene que decir nulo, vuelva a foja cero. Y se vuelve a foja cero, pues, de acuerdo a la garantía que tiene derecho cualquier ciudadano, como el doctor Kesken, él debe regresar a su cargo y ese proceso recomenzar, porque así es la ley. ¿Cuáles serían los argumentos jurídicos para esta nulidad, doctor? Que se ha festinado procedimiento, que se ha llevado mal el proceso penal. Yo algo conversé con uno de los involucrados en el proceso hace mucho tiempo, un ingeniero, y me dijo que lo habían condenado por un delito que no había sido juzgado. Si es así, por ejemplo, le han aplicado una condena por un delito distinto al que lo han procesado, es nulo. Así que por ahí nomás, sin tocar el tema del doctor. Claro, eso sería un tema, ¿no? Hay que tener en cuenta que hay vacancia de por medio, solicitud de vacancia, ¿no? Bueno, la solicitud de vacancia del doctor Kesken, sé que ya se hizo también la vista de la causa, también lo llamaré de esa manera, la audiencia en el jurado electoral, donde los abogados de las partes ya expusieron sus argumentos. Si el jurado determina que sí ha habido causal de vacancia por parte del doctor Kesken, pensará así y lo vacará. Y si no, pues no pasó nada. Y sigue el doctor Kesken en el cargo, que ya le falta poco para terminar. Pero lamentablemente sí regresa. Así es. ¿Está bien seguro, doctor? Sí, yo estoy seguro de lo que digo. Yo pienso que el doctor Kesken va a regresar. Así que ojalá que en esta nueva etapa, que va a iniciar en sus últimos más o menos 19, 20 meses o 18, pues haga una labor que deje algo bueno para Chepén. Al cabo de 12 años, deje algo bueno porque nada bueno hay. ¿Se atreve a decir cuándo regresaría? Yo pienso que para abril, fines de abril, puede estar regresando cuando ya cuando la Suprema anule el proceso. Eso sí, esto sí es. Eso es un cálculo, ¿no? No es algo certero, pero sí lo digo con la presunción de abogado. Y la Sala Suprema comunique al jurado para que lo habiliten y le otorguen una nueva credencial como alcalde, ¿no? O sea, esperaríamos más o menos un mes todavía. Más o menos sí, un mes. Y volverá. Y ojalá que con él no regrese la gente que no debió estar nunca, ¿no? Ojalá que él aprenda de esas cosas. Y ya comience un periodo en el cual se reconcilie con el pueblo, con la municipalidad, sin falsas parafernalias de rancheras, de decir me odio a mis enemigos, que nadie lo odia, sino tan solo regrese y realmente actúe por Chepén, actúe por el pueblo que le ha depositado su confianza para este último mandato y deje al final de su gestión algo para Chepén para que se lo recuerde. Orden. Como lo está haciendo el señor Lías, ¿no? Limpieza, como quiere hacerlo el señor Lías. Es lamentable que su primer regidor haya hecho en tan pocos meses lo que él no ha hecho en años, ¿no? Y que no haya, lamentablemente, ninguna obra con la cual se le recuerde al doctor Kesken como que dejó para su ciudad. Se refiere a obras de envergadura en la zona urbana. No hay una sola. Si no, dígame usted cuál es. No hay. Aquí no se ha hecho más que poner cemento, sacar cemento y poner cemento, beneficiar a constructores y generalmente a amiguitos, compañeros, allegados, primos, vecinos, en fin, ¿no? Así es. Perfecto. Muy amable, A doctor. usted.